Lectura del libro del Eclesiástico. El que teme al Señor obrará así. Observando la ley, alcanzará la sabiduría. Ella le saldrá al encuentro como una madre y lo recibirá como la esposa de la juventud. Lo alimentará con pan de sensatez y le dará de beber agua de prudencia. Apoyado en ella no vacilará, y confiando en ella no fracasará. Los ensalzará sobre sus compañeros, para que abra la boca en la asamblea, alcanzará gozo y alegría, le dará un nombre perdurable. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, tu misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. El cielo proclama tus maravillas, Señor, y tu fidelidad, en la asamblea de los ángeles. ¿Quién sobre las nubes se compara a Dios? ¿Quién como el Señor entre los seres divinos? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Dios es temible en el consejo de los ángeles, es grande y terrible para toda su corte. Señor de los ejércitos, ¿quién como tú? El poder y la fidelidad te rodean. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Dichoso el pueblo que sabe aclamarte. Caminará, oh Señor, a la luz de tu rostro. Tu nombre es su gozo cada día. Tu justicia es su orgullo. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Porque tú eres su honor y su fuerza, y con tu favor realzas nuestro poder. Porque el Señor es nuestro escudo, y el Santo de Israel nuestro Rey. Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para recaer en el temor, sino que habéis recibido un espíritu de hijos de adopción en el que aclamamos, Abba, Padre. Ese mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, de modo que, si sufrimos con Él, seremos también glorificados con Él. Del mismo modo, el Espíritu acude en ayuda de nuestra debilidad, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, y que su intercesión por los santos es según Dios. Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, exclamó Jesús: Te alabo, Padre, Dios del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así fue agradable a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre.
Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.